Sí, ¿qué tal, oficina de gente linda perdida en YouTube? Tengo un problema, y es que aquí hay uno enfrente mío. Bienvenido, galán. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y después de esta intro medio extraña, es para romper el hielo, ¿no? Para romper un poco el hielo, ¿no? Para empezar a toda madre, chicos. Bienvenidos aquí al canal. Tenemos un video nuevo. Antes que nada, feliz Navidad, chicos. Ya estamos a un día de Nochebuena. Pásenla bien. Ojalá estén con su familia, con su novio, con su novia. Chicos, pásenla a toda madre este día, mañana y el próximo. Pero hoy nos toca hablar de cositas interesantes dentro de Ultimate Team. Y por supuesto que vamos a hablar acerca de los comodines. Estas fichas que han estado saliendo a lo largo de esta campaña en Ultimate Team. Vamos a hablar un poquito, vamos a reforzar lo que ya sabemos porque veo que todavía hay muchas dudas. Pero lo más importante es que vamos a ver qué fichas han salido y qué otras ya se han ido. Hay que comentar algo importante y es que este calendario que estás viendo en pantalla se actualiza día con día. ¿Por qué, Conan? ¿Por qué se actualiza? Porque día con día van saliendo nuevas fichas y día con día van expirando otras más, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver esta en pantalla. Te voy a resumir lo que tenemos hoy en día y lo que ya se fue. Así que, chicos, vamos al tema. Usando los poderes de la edición y la magia de Ramón. Gracias, Ramón. De nada, mi señor. A toda madre este tipo, es un galán. Bueno, usando aquí la edición y básicamente los dotes del señor Ramón, tenemos la imagen un poquito más visible, ¿no? Primero que nada, tuvimos el día, bueno, el día del evento, el que salió estos comodines, tuvimos una ficha gratis, ¿no? Si te acuerdas, una ficha que obviamente todo mundo puede obtener si inicia sesión en Ultimate Team, es gratis. Y si te acordarás, con esta ficha nos dieron un megapack. No sé si te acuerdas. Bueno, fue el primer token. Luego tuvimos al señor Nelson que estuvo en SBC, que ya expiró. Pero bueno, antes, cabe señalar que esta fecha que está aquí, ¿vale? Esta fecha que tenemos acá, ¿vale? Es la fecha en la que expiran, ¿vale? No es la ficha en la que sale, ojo, es la ficha en la que expiran, ¿vale? Entonces, como puedes darte cuenta, 19 de diciembre, pues ya pasó, evidentemente, ¿no? Luego tenías a Mesías en objetivos, muchachos. Mesías, pues se fue con la temporada, ¿no? La temporada ya terminó, la terminó hoy precisamente. Y bueno, pues Mesías se fue Rossi se fue con Mesías de objetivo, ¿vale? Así como, nada más como eso. Luego tenemos el siguiente, que es el señor Oskayimuglu, ¿no? Igual por ahí un comodín de media 60. Igual era SBC, ya expiró, chicos, se fue el 20 de diciembre, simplemente como eso. Y ahora, antes de pasar al segundo, quiero comentar algo importante, chicos. Y es que mucha gente ha visto en los comentarios que me pregunta: oye, Conan, ¿Saja era comodín? No, a ver, yo entiendo que hay gente nueva, hay gente que todavía no sabe mucho el pedo de esto, pero te comento, para que te des cuenta de qué es comodín y qué no es comodín, simplemente ve la media. ¿Cuál es la media? ¿Cómo que la media? La media es el número principal de la carta. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que todas son medias 60. 60, 60, 60. O sea, son medias bajas. Saja, si no me equivoco, es media 80. ¿Y qué? Bueno, media, no me acuerdo qué es. Creo que es media 86. No creo que Saja es 86. No me acuerdo, pero bueno. Por aquí debe haber estado apareciendo el señor Saja. Pero lo importante es que recuerdes que es media baja, media 60. Entonces, además, el diseño de la carta es totalmente distinto. ¿Ok? No se confundan, chicos. Digo, yo sé que muchos de acá ya son expertos, pero hay gente que no. Entonces, espero que no les moleste esta pequeña aclaración, ¿vale? Siguiente token, muchachos. Teníamos el 20, el 21, perdón. Mejor dicho, tenemos el token en este caso de Akayudin, y se fue el 21 de diciembre, también era SBC, ¿vale? Para que tengas en consideración eso. Luego, el siguiente, chicos, Freeman, también es SBC o era SBC, se fue el 22 de diciembre, chicos, y pasamos con el siguiente, y este señor se llama Lenis, él todavía está activo, se va hasta el 3 de enero del próximo año, ¿vale? Lo encuentras en Megaduelos, en Hitos, ¿vale? Igual en con el poder de la edición, seguramente está apareciendo una imagen que nuestro amigo Ramón puso, ¿no? Gracias, Ramón. Y evidentemente, pues oye, ahí está el tema, ¿no? Para que tú puedas ver dónde está. Bueno, regresamos por acá otra vez. Vámonos con el siguiente. Y teníamos al señor Al-Rawali, ¿no? Por SBC. Igual ya expiró, se fue el 23 de diciembre. O sea, apenas, chicos. Luego vamos con el señor Chirino. Este se va el 24 de diciembre, muchachos. O sea, mañana, dense prisa. Este lo encuentras en la bolsa de regalo. Lamentablemente, pues sí, hay que hacerse la bolsa de regalo para que también te den a Chirino. Digo, pues oye, prueba suerte, ¿no? Vamos con el siguiente. Vamos con el señor Miculescu, ¿no? Igual se va mañana, 24 de diciembre, chicos. Este está en SBC. De igual forma, todavía pueden sacarlo. Vamos con el siguiente, que es el señor Eglov. Este lo encuentras en Hitos de Plata, chicos.
como sabes, perdón, lo encuentras en Hitos, en la parte que dice estrellas de plata. De igual forma, por aquí debe de estar apareciendo la imagen para que puedas darte cuenta dónde está, ¿ok? Pero simplemente comentar que está en Hitos, ¿ok? Bueno, ahora, importante, este se va el 29 de diciembre, ¿ok? Simplemente como eso. Pasamos al siguiente. Y estos dos, chicos, estos dos salieron el día de hoy, ¿vale? Gride salió en SBC. De igual forma, tiene su fecha de expiración. Es el 25 de diciembre, ¿vale? El 25 se va. Y luego tenemos en Marquesinas, muchachos, en Marquesinas, en el primer SBC, ¿vale? Que estás viendo en pantalla, te dan como recompensa un sobre y también te dan el comodín, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Simplemente como eso. Entonces, chicos, al momento de grabar este video, hoy día 23 de diciembre, llevamos 13 tokens. Lo dejo claro porque hay mucha gente en stream que dice, no manches, Conan, yo apenas llevo 8, apenas llevo 7. No, llevamos 13, en total llevamos 13, ¿vale? En lo personal a mí se me pasó uno, solamente se me pasó uno en Play. Y en Xbox creo que estoy completo, en Xbox todavía tengo todos, no hay problema, pero simplemente que quede claro. Ahora, hay gente que pregunta, oye Conan, ¿cuándo lo voy a poder canjear? Lo vas a poder canjear el 26 de diciembre. ¿Cómo no? A ver, más despacio. Ok, el 26 de diciembre, ¿vale? Cae día domingo. El domingo se va a habilitar dentro del juego la sección, ¿vale? Donde vas a poder canjear estos comodines por ciertas recompensas. Simplemente como eso. ¿Cuántas fichas voy a poder conseguir a lo largo del evento, Conan? ¿Cómo va a estar el asunto? Ok, los comodines en total van a ser 25, como dice aquí abajito, ¿vale? 25 tokens disponibles, ¿ok? Un token de estos 25 estará disponible en la tienda, ¿ok? Los canjes se habilitan el 26 de diciembre. Nuevamente lo digo, ¿ok? Para que quede bien claro y no tengas duda. Oye, Conan, ¿y qué voy a poder canjear con esos comodines? ¿Cómo va a estar el asunto? Bueno, en pantalla igual te dejo una lámina que ya previamente subimos a otro video explicándolo más a detalle. De hecho, si quieres, y de hecho te pido, si no fuera mucha molestia, veas el video que le dedicamos exclusivamente a los premios, a las recompensas, para que tú conozcas cómo está el asunto. Y además te presento también una combinación de recompensas que estoy seguro que te van a gustar, ¿ok? Pero bueno, en términos simples, estas son las recompensas que tú vas a poder reclamar con ciertos tokens. Si estamos comentando que son 25 tokens en total, tú más o menos échale matemática y ve qué te alcanza y qué no. En lo personal, así a grosso modo, lo que yo creo que voy a hacerme sin duda alguna va a ser el 10x85 que está aquí debajo. Sin problema, 10x85, los sobres, el pack de 50 mil monedas, el pack de 125 y el pack de 81-89. Yo la verdad ocupo medias, ocupo cartas y muy seguramente voy a ir por ellos y los voy a abrir en los toti. Y así es como llegamos al final de este video, chicos. Espero que les haya gustado. Un video chiquito, un video cortito, pero bastante informativo, que de verdad espero te haya gustado. Ojalá te haya entretenido y sobre todo que, pues bueno, conozcas más a Ramoncito, que Ramón es quien me acompaña, quien me echa la mano. Es más, saluda a la banda, Ramón. Me hiciste quedar como un imbécil, bro. Saluda a la banda, Ramón. Saludos a la transmisión de Mr. Conan, de parte de su amigo Ramón. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. De nada, mi señor. De Ramón, un poquito, divertido, ¿no? Señores, así no me queda más que agradecerle, chicos. De verdad, espero que os haya gustado. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video aquí en el canal. Un beso y hasta pronto. Bye.